Hola, desde el humanismo, reflexionemos sobre lo que implica el Affair Gómez-Mont. Hemos visto cómo recientemente el actual secretario de Gobernación ha estado en una serie de actos públicos muy interesantes. Sabemos que hubo negociaciones el año pasado para la aprobación de una reforma, que la verdad no fue reforma fiscal, pero es una aprobación de paquete fiscal con algunas diferencias al anterior. Después vimos cómo se expresa mal con respecto a lo que su partido, entonces Acción Nacional, estaba pensando hacer de alianzas con Oaxaca, por ejemplo. Después vemos cómo se presenta ante el Comité Ejecutivo Nacional de ese mismo partido y no logra sacar un solo voto a favor de su opinión de que no se deberían de hacer las alianzas. Esto pues nos denota varias cosas. Número uno, un cambio de posición del secretario de Gobernación, porque pues en tiempos anteriores, como diputado, como panista, como miembro del PAN, fue muy activo promotor de las alianzas electorales y específico en contra del PRI. Bueno, las cosas pueden cambiar. Nada más que en el fondo, ¿qué es lo que está trascendiendo? Que la negociación fiscal para una reforma, que no puede llamarse reforma, fue que el PRI le pidió para dar su voto, no para toda la reforma, sino simplemente para unos pocos aumentos de impuestos, a eso no se le llama reforma fiscal, que no hubiera alianza del PAN con la oposición para Oaxaca. Ok, veamos. ¿Qué implica esto? En primer lugar, lo más relevante es que el PRI tiene una posición de muy poco nivel. Su visión no es de Estado. Es de un cortoplacismo extraordinario. Supeditan absolutamente todo a asegurar su regreso a Los Pinos en el 2012. Y en vez de pensar en cuál debería ser la reforma que a ellos mismos les debería interesar si ubican que van a regresar a Los Pinos en 2012, lo que quieren es el corto plazo, que no haya alianza. Esto es relevante, porque si vemos cuál ha sido el resultado de las otras reformas pendientes, importantes, estructurales, como son la energética, que no hubo tal, la laboral, que han rechazado de entrada, entre muchas otras, bueno, es de preocupar. El día 16 de febrero sale en el Financial Times cómo México, a partir de su mal desempeño político, y esto se refiere en específico a lo que el Congreso no ha hecho, se ha generado una mala economía. Y esta mala economía afecta su visión y su inserción en el contexto internacional. Ups. Y con todo eso, lo que buscan es regresar en el 2012. Podríamos preguntar,